Yo tenía 27 años cuando primero aprendí que tenía problemas con los riñones. Me sentí como si eso fuera una noticia muy seria y realmente terrible, porque no tenía educación ni información sobre lo que era la trasplantación. Yo y mi familia estábamos preocupados porque nosotros nunca habíamos pasado por algo semejante y no sabíamos qué es lo que le hacía falta para tener que llegar al próximo paso. Bueno, mi reacción cuando mi hermano me dijo que iba a ser el donante realmente fue una de alegría, sabiendo que él quería ayudarme. Él era una persona completamente saludable y lo iban a operar. Tenía unas emociones un poco negativas y positivas a la misma vez. Pero ya cuando entramos en el salón que nos estaban preparando para la cirugía, ya a mí me cayó tranquilidad, que ya esto, el proceso este, ya iba a llegar al fin de esta etapa para empezar el capítulo nuevo. Lo que yo quisiera que las personas supieran de Georgia Transplant Foundation es que es un recurso tremendo para las personas atravesando este proceso. El Georgia Transplant Foundation me ayudó con recursos emocionales y mentales para prepararme para la cirugía y para poder prepararme para la recuperación. La mejor manera de comunicarse con el Georgia Transplant Foundation es a través del sitio web, o ellos también tienen una línea en español que uno puede llamar. Ellos tienen recursos que te pueden ayudar mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, hasta de la cirugía y financieramente. Hay vida después del trasplante y yo soy prueba de eso. He podido viajar el mundo, he ido a Italia y muchos otros países y he hecho tantas cosas que solamente me hubiera imaginado antes de tener mi cirugía. Así que vayan adelante y disfruten la vida, que cada día después de un trasplante es un buen día.